Buenos días, queridos guatemaltecos y guatemaltecas. El día de hoy estamos acá en lo que es el área del Naranjo, abajo del puente de Naranjo, casi 2 kilómetros abajo de él, en donde hay un barrio que se denomina el sector 1, 2 y 3, donde hay más de 92 viviendas y que llevan más de 10 años de estar acá. Acá vemos nosotros también lo que es el río, lo que llaman la cuenca del Naranjo. Hemos venido el día de hoy para donar más de 150 mil galones de agua. Pero lo curioso de este lugar realmente ha sido lo que es el trabajo en equipo, lo que ha sido la creatividad, el esfuerzo y el trabajo de esta comunidad por el mismo abandono del que han vivido. Y estamos hablando específicamente del tema del agua, obviamente de otras cosas también, pero especialmente del tema del agua. Primero quiero enseñarles lo que hablamos nosotros con la ley Pueblo Sano, y es nuestros ríos contaminados. El 80% de las enfermedades de todo el país son causadas por el agua contaminada. Y todos se hacen los locos, todos los políticos, todos los gobernantes y alcaldes se hacen los locos y no quieren montar plantas de tratamiento de agua. Por eso nosotros vemos como una prioridad el tema del agua potable en todo el país. Cada día se contaminan más nuestros recursos naturales de agua por la irresponsabilidad de no entender el daño que están causándole a la población, industrias y obviamente las mismas personas al tirar basura en las calles y al contaminar todo lo que es el agua. Por eso nosotros decimos que la medicina más barata es la que no se tiene que comprar. Pero hoy les voy a enseñar, ahorita en un rato, que hemos bajado hasta acá, lo que esta comunidad ha hecho, que ha sido algo fantástico, el trabajo en equipo y lo que los ha hecho la necesidad tener que hacer. Vamos a seguir caminando. Estamos con Patricia Flores en lo que es el barrio de El Naranjo, sector 1, 2 y 3, acá abajo del puente. Les queremos enseñar lo que hicieron ellos acá. Hoy hemos venido a donarles más de 150 mil galones de agua y la verdad es que nos sentimos impactados de lo que han hecho ellos, no solo con su esfuerzo, del abandono que aquí no ha venido a la municipalidad, pero especialmente de la creatividad y del ejemplo que han hecho ellos en hacer acá. Ellos han hecho en lo más alto lo que es su sistema de distribución de agua. Ellos pusieron sus tuberías de aquí hasta abajo, más de 2 kilómetros, trabajando ellos, niños, mujeres, hombres, todos los días en sus horas libres para poder tener esto, porque antes venían pipas de agua acá arriba y ponían toneles y tenían que bajar cargando su agua 2 kilómetros para abajo y subir todos los días de vuelta, parte de su trabajo. Hoy ellos tienen ya 2 centros de distribución de agua, incluso han hecho sus drenajes. Tenemos que encontrar soluciones que sean de verdad para todas las comunidades en nuestro país. Y el tema del agua potable, como lo hemos hablado, 80% de todas las enfermedades en Guatemala son causadas por el agua contaminada. Por ende, sí se puede hacer grande a Guatemala. Muchas gracias.